Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues os traigo un, el vídeo de avances, los vídeos que a mí me encantan y creo que me lo he traído todo. <laughs> Sabéis que he tenido que cambiar de sitio de grabar y, y nada, el primero que os voy a enseñar no me voy a entretener mucho con él porque ya os he hecho un vídeo de él, es esta preciosidad. El vídeo anterior es un vídeo completo dedicado a él, es el, el que yo le llamo Namaste de Milla Steed. Y bueno, pues este es uno de los que he invertido, no voy a decir puntadas, pero eh, en todos los que he trabajado he dado bastante más de mil. ¿Sabes? O sea, bueno, no sé si bastante más de mil, pero he dado más de mil. O sea, que no, no hay ninguno con menos Bueno, pues este Es esta preciosidad Que cuando pueda y tenga fuerza Y todo, bueno, pues será Enmarcado Evidentemente no os pongo el antes Porque es absurdo Bueno El siguiente que os voy a enseñar Es uno ay, Le tengo aquí tapadito Es... Ay no, este no es También le tengo tapadito Pero este no es uno de los que, de los fijos, bueno, o entre comillas fijos, que hago todos los meses. Este lo estoy haciendo con Nora de Nora Misilitos y con Merce del Costurero de Merce. Y bueno, si sí tengo foto del del antes. ¿Dónde está? Ay, es que como no puedo levantar el brazo sigo de baja, sigo de baja. Tengo que aclarar que este mes tengo avances porque a pesar de que estoy estudiando, eh, bueno, aquí viene Rolito a hacernos compañía, a pesar de que tengo... Que, de que estoy estudiando, es que perdonadme, pero es que lo que tiene grabado en el porche es esto, que Rolo está en su salsa, en su territorio, entra, sale, entra, sale, y entonces cada vez que ve a alguien o siente a alguien, él tiene que salir a decir, aquí estoy yo, ¿qué estáis haciendo? Y eso es lo que está haciendo ahora. Bueno, pues eh... no sé qué estaba diciendo. Me está dando el sol en la espalda y pica, ¿eh? Hoy el sol, el veranillo de San Miguel. Bueno, pues este lo estoy haciendo con Nora de Nora Misilitos y con Merce, el costurero de Merce. Cada una estamos haciendo una bota diferente. Me consta que ellas las llevan <laughs> súper avanzadas, pero la mía, aparte de ser eh, enorme, bueno, pues va un poquito más lenta. Pero bueno, este mes os pondré la foto, no sé si en la foto podréis apreciar el avance, pero he terminado toda esta parte de aquí. A ver, lo que está en amarillo evidentemente no, pero todo este pajarito, todo, había un montón de cosas aquí por terminar, el conejito creo que está todo, menos, bueno, falta el punto lineal. Así la verdad que no me, no me dice nada, pero bueno, mirad la ardilla, qué bonita queda. Me falta el punto lineal, y bueno, he subido hasta aquí. De por aquí he terminado también algo y he terminado esta zona aquí de las, de las manzanitas. O sea, he hecho bastante. Quiero seguir, me gustaría, a ver, que quito la Ay, pinza. Me gustaría, pues, eso, seguir terminando de por aquí ya. A ver si llego a esta zona que ya es solo para arriba, sabéis lo que os digo, de quitarme, o sea, ir ya en recto, o sea, rellenar todo esto y he rellenado algo también del farolito este que va aquí. Bueno, así, yo cojo hebras y voy, voy tirando para arriba. Entonces, bueno, pues eso. Ahora ya estos huequitos, aquí hay bastante que es que no se borda. Y no lo voy a abordar, o sea, porque, a ver, no estoy. Esto es, un, esto es una copia de Dimension. Sabéis que Dimension, pues tiene medias cruces y tal. Y al principio yo tengo el gráfico original. Fui siguiéndolo por el gráfico original, pero era un cacao porque ni coincidían colores, ni, ni símbolos, ni nada. Y dije, mira, lo consulté con mis amigas, me dijeron, mira, lo vas a tener expuesto en tu casa un mes al año. No te compliques quedan muy bonitas a cruces completas y eso es lo que estoy haciendo cruces completas me da igual si, si eran a medias cruces bueno en, en el diseño de Joy Sunday no te dice medias cruces todo a cruces completas y estas partes están sin bordar y se van a quedar así luego yo cuando haga la bota pues esto se queda así y ya está no, no me voy a poner a rellenar esto de blanco ni de broma así que pues bueno pues como veis aquí hay trocitos que no se bordan. Que bueno, no está mal. No está mal. No está mal. No está mal todo lo que me queda. Bueno, poco a poco y ya está. Pues nada, este se queda para este mes. Lo voy a guardar. Bueno. Y... Otro de los siguientes que tengo con otra compañera es este que le tengo aquí en esta funda, el Tigre. Os quiero hacer un vídeo de las fundas que me he hecho. Me, me he hecho varias fundas y os quiero hacer un, un vídeo enseñándolas por si os gustan porque eh, a lo largo de todos estos años me he hecho un montón de fundas pruebas diferentes, pero yo creo que he encontrado para mi gusto la que más me gusta a mí, más práctica es, y bueno, pues me he hecho varias de esas, y es que lo que pasa, que yo cuando empecé a estudiar la vez anterior dejé cortadas varias fundas y eh, he aprovechado ahora, las estoy cosiendo poquito a poco porque el brazo la verdad que me permite lo justo. Y las he cosido y os haré un vídeo solo con las fundas. Si este no se me hiciera muy muy largo, que espero que no, os las enseño al final. Pero si veo que se me hace muy pesado, hago otro vídeo solo con avances en costura creativa y os enseño las fundas. Vale, pues este es el, 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 el más salvaje que tengo de los, de los y más salvaje porque mirad. A ver, es así, estaría así. Ahí está el ojo, el otro está tapado y me he centrado en esta zona. ¿Qué pasa con este, con este diseño? Veis, hay aquí y aquí hay bordado. Que yo cuando lo compré no fui consciente. Bueno, pues no fui consciente de que, bueno, yo veía esto, pero que... Todo esto va bordado a media cruz en blanco y la tela es blanca. Y yo no era consciente, yo pensaba, pues estos machurrones así como de, de tinta, pues que sí que iban bordados, evidentemente. Pero ese fondo ni, me lo, ni se me había pasado por la imaginación. Entonces, yo en principio lo que va en blanco no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque... Mmm, bueno, porque lo he decidido y no lo voy a hacer. A lo mejor cuando lo acabe dije, uh, pues qué feo queda y lo hago. Pero yo creo que no. Eh, no lo voy a, no voy a bordar el blanco. Si todos los demás colores que se ven aquí, sí, que aquí se ven más oscuros, pero fijaos que aquí, mirar cómo se ve, que tampoco es que se vea mucho. Pues imaginaos el blanco, no. El blanco no lo voy a bordar. A mí no me importa que se quede la tela a vista, no es un drama para mí, son cuadritos de una tela blanca, o sea, que yo tampoco lo veo tan horroroso como para que no se vea. O sea, yo lo que veo horroroso, para mi gusto, es bordar blanco sobre blanco, no lo voy a hacer. Pero que escuchar que donde digo, 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 Diego, que lo mismo termino y me pongo a hacerlo. Pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Entonces, pues bueno. No me gusta todo eso, no me gusta. O sea, yo lo veo así y me, me parece precioso, pero hacerlo me, me parece un, una tortura. Entonces, bueno, como yo me conozco y empecé con la carita, ¡ay, qué bien, digo, mira, esto es un rollo, entonces me voy a ir para esta zona, voy a terminar esta flor tan preciosa y estoy en ello. Mm, todas mis cruces han sido aquí en esta zona. Entonces, bueno, pues este mes pues lo mismo hago algo de la oreja para ir cambiando un poco o continúo por esta zona porque todo esto va va bordado. Mirarlo aquí, es todo eso. O sea, mirar aquí el ganchito este que hace así es este de aquí, Uf, o sea que todo eso va bordado. Entonces, bueno, pues seguiré por aquí, con lo cual los avances serán un poquito pues eso. Uf. Pero bueno, pues es que hay que bordarlo todo. Entonces, pues ya os digo, yo creo que me centraré esta zona y lo mismo hago la orejita, pues para ver algo, algo de por aquí haré. Vale. Voy a intentar no irme para ningún lado ya, porque como veis, pues yo empecé a bordar en plan salvaje. Pues los ojos, ahora el hocico, ahora me voy para arriba, ahora me voy para la oreja, ahora me voy para la rosa. Entonces voy a centrarme un poquito y pues eso, yo siempre empiezo por abajo a la izquierda, pero voy a, en, este, en esta ocasión voy a cambiar la, la táctica y me voy a centrar aquí, en esta, en esta zonita de aquí. Y bueno, pues es, es, así llevo el, el tigre. Se me olvidaba, este lo estoy haciendo con mar de tiempo entre, entre cruces. Pues el siguiente es esta maravilla que ya todas conocéis, el de Harry Potter gigante. Y creo que tengo foto, ¿vale? Pero yo juraría que era esta, esta fila de aquí arriba, el gatito este que creo que es el gatito de Hermión, creo que no estaba hecho, este hechizo tampoco, y estos cuatro... Estas cuatro figuras tampoco. <coughs> Llevo un 75% y tengo ganas de acabarlo. Entonces me he propuesto, como ya no tengo a, a la namastea, que es una de las que yo tenía habituales eh, al mes, voy a intentar bordar todos los días, todos los días, una figura y de lo demás si avanzo algo avanzo y si no pues no haré vídeo de avances no pasa nada ya tengo la verdad que porque tengo ahora poco tiempo pero tengo muchas ideas para el canal de hacer cosas retomar cosas eh, y hacer cosas divertidas bueno divertidas yo creo que pueden gustar entonces mmm, no me preocupa o sea el, el llegar cuando llegue a últimos de de octubre. Estos son los avances de septiembre. Y no tener ningún avance. Pues os enseñaré este y punto. Pero no quiero, quiero, quiero hacerlo todos los días. Porque quiero terminarle. Lleva mucho tiempo. Llevo mucho tiempo con él. Lleva ya un 75%. Y. Me cuesta mucho bordar en él, no por lo bien que se... O sea, es que me encanta bordar en él, pero la tela, ya lo he dicho en bastantes ocasiones, no es la apropiada. Es, una, es un Panamá, pero un Panamá cerrado este que era de mantelería. El que sea blandito me da igual porque yo lo tengo bastante tenso y no, no me preocupa. Pero los agujeros prácticamente no se ven. Y cuando haces alguna figura y lo que te quedan son solo los de adentro, es una odisea, es una odisea. Pero bueno, llevo ya mucho, mucho hecho y evidentemente, pues hay que terminarle. Entonces, pues me lo he propuesto. Me voy a poner a bordar cada día una figurita y yo creo que en, como máximo en un par de meses lo habré terminado de lo que me queda. Creo. No sé si tardaré más o tardaré algo menos, pero dos meses yo creo que sí que lo habré, lo habré acabado. ¿Vale? Bueno, pues este es mi Harry Potter, al que le tengo unas ganas. Y bueno, los que me quedan aquí tengo, pues son tres. Kit. Sí, cada uno de una, de una marca. Tengo este kit muy bien este kit de Lucas que es precioso la tienda de flores pero yo me estaba dando cuenta no sé que más que una tienda de flores parece una tienda que ha decorado todo con flores porque luego dentro como que no se ven flores no sé se ven como tarritos por ahí no sé entonces se llama Flower Shop, sí la tienda de flores pero no sé a mí me da, además, siempre, todas las flores iguales en rosa, es como que han decorado todo con estas flores tan preciosas, pero dentro venden otra cosa. Pues eso es la impresión que a mí me da. Y bueno, pues este sí si tengo fotos, la estaré poniendo de, de, de lo, cómo lo llevaba. Y este, pues sí que lo empecé por el abajo a la izquierda. Es precioso, está quedando divino y bueno pues esto es lo que llevo, eh, he cerrado bastante por aquí, bueno lo estaréis viendo, he terminado ya prácticamente estas florecitas esta maceta que hay aquí, he ido terminando y ampliando por aquí y bueno es que queda de verdad espectacular este, este diseño es espectacular lo voy a acercar así un poquito Así. Ahí me parece que queda divino. Espero que se esté viendo. Me está dando el sol, pero espero que se esté viendo bien. Y bueno, es divino. A ver si pongo ahí un poco de luz. O ahí, un poco de luz. Ahí. Y no sé, me parece divino que está quedando muy bonito. Muy, muy bonito. Y bueno, a este también le voy a hacer el lineal en cuanto lleve un trocito. Le voy a hacer el lineal a la vez que... No tiene mucho lineal este. ¿eh? No, no, porque aquí creo que lleva un poquito en esta... en esta... en este portamaceta, porque es una maceta en sí. Y lleva un poquito y luego ya empieza aquí la rueda de la bicicleta que es... llevan los radios, pero no es un diseño con, con mucho lineal. Es un diseño precioso, la verdad. Bueno, pues este es uno de ellos. Este es de Letty, de Letty Stitch. Yo le llamo la Quien haya visto Outlander me entenderá y quien no que la vea es una serie. Bueno, yo me he leído los libros, ¿vale? Hay nueve de momento. Digo de momento porque yo me he leído el noveno y no termina como tal. Entonces, bueno, quien pueda leerse los libros que se los lea y, y quien no pueda leerse, pues que vea la serie, que está genial. Os tengo que hacer recomendaciones de libros y de series, porque ahora estoy leyendo todas las noches, me he leído tres libros y parte de otro de un escritor que me está encantando y estoy viendo series, así que a ver si me da tiempo y os hago un borda y os lo explico un poquito. Y bueno, pues Soul Lander, la libro, porque es que Soul Lander, es que es la libro, es la libro. Y bueno, pues a ver, ¿dónde lo tienes? Aquí guardadito. Hay algunos que los dejo en el bastidor, los que sé que los voy a retomar creo el mes que viene y otros los quito porque no sé si van a, voy a coger estos o voy a coger otros diferentes. ¿Vale? Y bueno, pues este le empecé por el centro. Yo suelo o empezar por abajo a la izquierda o por el centro. Bueno, o si me da una vena, pues lo empiezo por otro lado, que, que no tengo que no es algo que diga o oh, lo hago así o no lo hago, no. Que lo he empezado así, pues así. Yo no sé si se está viendo con la luz como me refleja a mí. Luego digo esto y luego lo veo y se ve bien, pero bueno. Y esto es lo que he llevado. Llevaba solo parte de la puerta y de aquí de un poquito de la. hice un poquito aquí de la ventana, esta es la como la persiana, la contraventana que se cierra. Y bueno, pues he terminado toda esta zona de aquí, por aquí, me he ido para acá y aquí son dos gallinitas. <laughs> Mientras las estaba haciendo, al principio no sabía lo que era. Esto está terminado, ¿eh? Aunque no se vea, es que está de, como de. Es como clarito, son tonos claritos, pero ya está, está, está espera, queda el sol, está bordado, ahí lo veis bien. Y mirad, han salido ya estas dos gallinitas, estas dos de aquí. Así que bueno, ahora me voy a ir bajando, me voy a ir para esta zona y al final para, para cubrir ya la parte izquierda, para hacer este cuadrante de aquí y bueno pues la persona cuando lo coja pues ya será un poco menos divertido porque esta parte pues, está chula pero ya por aquí pues me voy a ir y voy a hacer zona de suelo bueno a ver si me encuentro alguna hoquita, alguna gallinita <laughs> ya veré pero vamos así lo llevo es precioso es una maravilla bordar en él la verdad es una maravilla bueno pues este es Otro de los kits que he cogido Es otro diferente Otra marca diferente Este es de De Riolis Y es esta Preciosidad que hacía un montón Ahí voy a bajar la presión Me estoy hecho, Vale pues es este, esta preciosidad a mí me encanta, la verdad que me encanta, lo tengo desde hace, uf, ni se sabe, no sé de qué tiempo, de qué años será este kit, pero lo tengo hace tiempo. Y lo tenía empezado hace mucho tiempo y lo llevaba, lo tenía en un 50%, o sea que ya llevaba, pero me puse el otro día y creo que lo he llevado hasta el 65 por ahí. Creo que que si sí, hasta el 65. Este le he guardado porque tampoco quiero dejarle, porque va muy avanzado. Le voy a sacar, le voy a sacar del bastidor, porque justo en lo que ha avanzado, si lo dejo prácticamente no se ve. Entonces, voy a sacarlo. A ver, está recién sacado el bastidor, así que está arrugadito. Y mirar. Bueno, he terminado. Toda esta parte de abajo, punto lineal incluido, que me río yo de los dimensions, de verdad, lleva punto lineal de no sé cuántos colores, lleva medias cruces a dos hebras, a tres hebras, eh, puntos eh, cruces completas a tres hebras, a dos, bueno, una locura, pero es que es que queda espectacular Espera, voy a aquí, así queda mejor espectacular es que viéndolo ahora es que merece la pena es que yo estaba abordando el punto lineal de esta zona y yo decía pero qué estoy haciendo pero estos colores pero es que lo ves y parece la rama de canela que, que, que está ahí puesta el anís estrellado eh, estos gajos como de naranja seca o de limón seco así preciosos aquí un sobrecito Mm, es divino, divino. La verdad es un diseño muy, muy bonito. Y bueno, pues he terminado. Ya os digo, toda esta parte de aquí para abajo está terminada, incluyendo punto lineal. En, me falta algo de aquí, pero es que eh, va muy relacionado con la parte de aquí arriba. Entonces ya no lo quise hacer. Pero el de aquí, por ejemplo, el de estos que son como ahí, ¿cómo se llaman? Ahí. Se me han olvidado cómo se llaman. Ay, ahí lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, pues eh, eh, de estos frutos está, está el punto lineal hecho. Y ya os digo, de aquí, de este limón, naranja, el sobre, algo de la tetera también está hecho. Todo lo de la canela, esto está hecho todo. Entonces, pues ya me centré, eh, hice también aquí. Como el, te, el tejadito de, del farol, aquí medios puntos, aquí también, he ido terminando cositas, ¿vale? Aquí también de la de la tetera todo esto estaba sin terminar, bueno, pues eso, he hecho varias cosas, entonces, bueno, pues este le llevo ya, le tengo en un 65, creo, por ahí, y no le quiero dejar, le quiero guardar por si. Entre que hago lo del Harry Potter y me sobra algo de tiempo, pues quiero, quiero ponerme con él. Es, no me, yo creo que no me queda mucho, queda poquito. Rellenar el farol por dentro, estas cositas que van así por fuera y luego ya os digo el punto lineal. Lleva mucho punto lineal. Y un punto lineal, pues eso. Consistente, consistente. Bueno, pues este le dejo aquí y me queda el último que ya no es un no es un kit, es un sampler precioso de otoño de Yermakova que os estaré poniendo. Que madre mía, qué tamaño tiene esto. <laughs> Yo digo, ay, bueno, un sampler, haces una figurita un mes y tal, un mes. Toda la casa creo que lleva, no sé si 4.000, 5.000 puntos, no, va con una cosa, una brutalidad. Es que, sí que te, si te pones solo con él, pues vale, pero madre mía, madre mía. La casa va por aquí, hasta ahí arriba, luego sigue por aquí. Es enorme, luego tiene algunos más chiquititos, algunos motivos, pero la casa, pero es que queda precioso. Esto al principio no se veía muy bien, sí se intuía que eran calabazas, pero es que el punto lineal, estos juncos de punto lineal, qué bonitos, las calabacitas con su rabito ahí, pues precioso. Ya los escalones de la casa, me encanta, me encanta. Esta es una, una etamina de la casa de MC, en Kaon 25 es un verde precioso pero precioso y me alegro muchísimo de haberlo escogido, me encanta, me encanta, y bueno, pues nada, hice eso más de hay más de mil puntos y pues no sé cuándo le tocará, porque ahora pues eso, cada vez tengo menos tiempo y quiero hacerlo del Harry Potter seguro, entonces si me sobra algo, pues intentaré coger labores e ir haciéndolo lo que pueda. Pero, ¿el mes que viene habrá vídeos de avances? Pues no lo sé. Seguro, seguro que un vídeo de avances en costura creativa sí que os lo voy a hacer porque he cosido varias fundas y me quedan otras cuantas más, pero no puedo coser más de una al día porque mi bracito pues como que no me lo... no me deja, no me deja. Yo lo intento, lo intento, intento luchar un poco contra él pero él de momento gana. Entonces, no, tampoco tengo por qué forzarlo y ya está, voy poco a poco. Y nada, que hasta aquí ha llegado mi vídeo de avances. He bordado bastante, ¿eh? Lo que pasa que soy yo creo que demasiado rápida enseñando las labores, pero bueno, que nada, que un besito, eh, acuna matata, vivir deja vivir, el otro día vi el rey león. Mis hijas, la película que está hecha, como digo yo, en como con como, como personajes más de verdad. Y, y, me, y me encantó cuando vi lo de Acuna Matata. Bueno, Carpe Diem, aprovecha el momento y ser felices. Adiós.